Bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este caso os traigo un DIY y creo que es un DIY que os puede resultar muy fácil y bueno, pues sacarle provecho a esta prenda que bueno, normalmente usamos entre tiempo y también bueno, quizás en otoño, y es la cazadora vaquera. Yo tenía una cazadora vaquera que no estaba usando ya. Y bueno, viendo que se están llevando tanto los chalecos, digo, mira, antes que tirarla, pues la voy a customizar y bueno, pues quería enseñaros cómo lo he hecho. Así que bueno, si te interesa, pues quédate a ver el vídeo. Vamos a comenzar por cortar la manga, pero por fuera de la costura, de esta manera. Sí que es cierto que tengo las tijeras de la cocina, así que hago un llamamiento aquí a mi madre y que me regale un costurero en condiciones. Como veis, nos quedaría algo así y lo que vamos a hacer es cortar la otra manga cortarle la manga no tiene ninguna dificultad, se hace muy rápido. Y bueno, para sacarle los flequitos, lo que yo voy a hacer es bueno, hacer pequeños cortecitos en esta parte que hemos dejado un poco más larga, y vamos a hacer así, vamos a conseguir despeluchar, por llamarlo de alguna manera, o conseguir ese efecto viejo, desgastado, del vaquero. Como veis, es bastante fácil conseguir ese acabado. Así que con un poco de paciencia, pues vamos a ir cortando con la puntita de las tijeras este pequeño borde que hemos dejado. Bueno, chicas, como veis queda así, queda bastante chulo. Si queréis dejarlo, si vuestra chaqueta le da la cintura y queréis dejarlo así, perfecto. Pero ahora vamos a ver una manera de hacer un chalequito a la cintura. Yo lo quiero para ponérmelo con las faldas a la cintura y alguna camisetilla de tirante. Entonces por eso me interesa que se me quede más cortito. Así que si te interesa cómo hacerlo, quédate a ver el vídeo. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger una medida desde el hombro, pasando por el pecho, y vamos a ir midiendo a qué altura de la cintura queremos que nos quede. Yo en este caso voy a doblarlo y voy a ver cómo me queda, por ejemplo, por aquí. Creo que por aquí quedaría perfecto, porque así me quedaría un pelín más largo que por la falda. Y bueno, creo que esta va a ser la medida por donde finalmente, como os he dicho, yo voy a decidir cortarla a la cintura. Así que bueno, me he marcado con un retulador rojo la parte por donde quiero que se me quede. Así que bueno, pues como esta es de cremallera, voy a cerrar la cremallera para que se corte igual por todos los lados. Si os dais cuenta, la parte delantera es un pelín más larga, pero bueno, en este caso no es ningún impedimento. Así que esto vamos a cerrarlo aquí. Y bueno, con el retulador rojo os voy a hacer una pequeña marquita. Bueno, pues como estáis viendo, una vez que ya está marcado, ya veis ahí, pues yo me voy a empezar a cortarla. Bueno,
Bueno, chica, pues como veis ya hemos cortado la parte de la cintura, que yo quería que fuera más cortita este chaleco. Y bueno, pues en las puntitas de abajo, de por aquí, para que no se vea el corte tan recto, pues lo que vamos a hacer es igualmente como hemos hecho en las mangas. Vamos a ir cogiendo con las tijeras y vamos a hacer pequeños cortecitos para, bueno, pues para envejecer un poco. Ah, esos... otra cosa que la que le quería hacer pues era un poco darle un nuevo estilo, ¿no? Veis que se ha quedado como con estos bolsillitos aquí así, y bueno, me ha parecido que podía quedar bien poniéndole alguna de estas chachuelitas. Yo las tengo como en forma de cuadradito y redonditas. No sé si ponerle por las cuadraditas o las redonditas, la verdad. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Cómo lo veis mejor que quedaría? ¿Con tachuelitas redondas? ¿O con tachuelas...? Sí, creo que se las voy a poner redondas porque parece que quedan, que terminan así un poco como puntiagudas y me gusta el efecto. Así que creo que se lo voy a poner por aquí, por los bolsillos, y en los cuellos. Yo en este caso, bueno, pues voy a ponerle tachuelas, pero si no tenéis tachuelas, pues igualmente podéis coserle una lentejuela dorada, que podrían quedar muy bien también. Y podrían haceros el apaño en sustitución de las tachuelas si no queréis hacer ninguna compra a eBay ni nada de eso. Porque yo estas las he comprado por eBay. ¿Veis cómo queda? Yo creo que se lo voy a poner... que en los cuellos le voy a poner tres. Así. Tampoco quiero cargarlo demasiado porque si le voy a poner en los bordes. Bueno, pues yo en este caso voy a seguir poniéndole las tachuelas y ahora vemos el resultado. Bueno, chicas, como estáis viendo, he puesto ya las tachuelas aquí en los cuellos y también lo estoy poniendo en esta costura de aquí. Voy a hacer una línea de tachuelas tanto en este lado como en este lado. Poner una tachuela es verdaderamente fácil o relativamente fácil. En este caso yo las estoy poniendo alineadas y trae las patitas estas, y lo que voy a hacer es que las patitas las meto en la tela, las incrustro, o como se diga, las incrustro en la tela. Y una vez que ya noto que han salido las patitas, a ver si la veis ahí, veis que están ahí las patitas, pues ya una vez que las ves de salir, simplemente tienes que, con ayuda de alguna herramienta, doblarlas para que no se salgan. Y así pues sucesivamente. Y así os quedaría por dentro. ¿Veis? Todas las de esto dobladas para que, bueno, pues ni os arañe la piel ni nada. Y pues así vamos a continuar hasta acabar con la... Yo finalmente ya he colocado todas las tachuelitas y he decidido que le voy a cortar este poquito que le había dejado para sacarle los flequitos. Me lo he probado y no me gustaba tanto, así que lo que estoy haciendo es cortarlo a ras. Entonces, pues bueno, quería simplemente que vierais cómo lo estaba haciendo. Me ayudo de una mano y voy cortando la tirita que me ha sobrado. Bueno, y este es
el resultado de cortarle ese flequillo, ¿no? Ese fleco que le habíamos dejado ahí. Me parece que quedaba más profesional y entonces pues me ha gustado y lo he Para la parte de abajo, estaba aquí un poco investigando y eso, no me gustaba mucho cómo se estaba quedando a picotacitos así con la tijera. Entonces, bueno, como estamos haciendo un DIY y me parece que lo importante es ser ingenioso en este tipo de manualidades, pues bueno, yo me he encontrado ahora mismo aquí al lado mío las tijeritas de cortarle las uñas a los gatillos y a mis animales. Y entonces digo, bueno, a ver cómo queda. Y la verdad es que me está gustando bastante el resultado. Entonces, como veréis, tiene esa forma que en realidad lo que le está haciendo es boquetito y no le está cortando en realidad. Y él facilita el despeluchar los filitos. Mirad cómo me está quedando a mí. Yo creo que está quedando bastante bien. Solamente me quedaría, bueno, por terminar todo lo que es el filo, pero bueno, este es el resultado. Y aparte, pues simplemente luego lavarlo para que se le vayan esas esas marcas que he hecho para cortarla. Y así ya, pues esto tomaría forma, mejor forma. Así que bueno, para que lo veáis un poco cómo lo estaba haciendo, pues simplemente con el filo pues le voy dando como pequeño bocadito con las tijeras al dedo. Y pues hago así un poco y voy abriendo. Y voy abriendo y voy deshaciendo un poco. Y la verdad que yo creo que se queda bastante, bastante bien. Así que bueno, pues yo voy a terminar con esto y en un ratito pues bueno, chicos, como veis ya he terminado por completo este DIY y es este chaleco que hemos conseguido a partir de una cazadora vaquera y bueno, pues ahora con más detalle pues os grabo qué tal el resultado. Bueno, pues como veis, este es el resultado. Es un chaleco a la cintura, que antes era una chaqueta por la cadera y ahora se ha quedado por la cintura. Creo que ha quedado muy muy bien. Yo la he decorado con tachuelas por aquí y en los cuellos. ¿Veis? Y así por aquí. Y por el filillo, como era una costura, pues lo que he hecho ha sido ponerle flequitos y lo he hecho, como ya habéis visto en el paso a paso, con unas tijeras de cortarle las uñitas a los animales. Y la verdad que ha quedado un resultado bastante, bastante... Creo que ha quedado un resultado pues bastante bueno. Bueno, ahí como veis se ven todavía las marquitas porque no me ha dado tiempo a lavarla, obviamente. Y bueno, por detrás pues se ve también bastante bien lo que es el... ¿Veis ahí? No se ve el corte recto de haberlo cortado y bueno, pues yo creo que ha quedado bastante, bastante. Chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, el DIY. Espero que os haya gustado y nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Ah, no olvides que abajo en la cajita de información os dejo todos los links de mis redes sociales y espero veros allí a todas. ¡Chao!